Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con temas de inseguridad, lo que vivimos y padecemos todos los días aquí en el estado de Nuevo León y que también se ha incrementado la estadística, debo decirle a usted, en el municipio de San Pedro Garza García. Esta tarde, en plena tarde, un hombre de 35 años de edad aproximadamente fue acribillado en el cruce de Avenida Fuentes del Valle y Calzada San Pedro. Entre ataques a balazos y ejecuciones es como ha transcurrido el mes de septiembre para el municipio de San Pedro. Muestra de lo anterior es el asesinato de un joven la tarde del miércoles cuando circulaba por calles de la colonia Fuentes del Valle. El ataque se registró sobre la avenida Fuentes del Valle, casi en su cruce con Calzada San Pedro, donde tras recibir diversos impactos de bala, quedó sin vida Adrián Elizondo Reina, de 26 años, a bordo de una camioneta Chevrolet Trax, misma que tras el arribo de las autoridades municipales, la encontraron con dos puertas abiertas y el vidrio del copiloto destrozado. Pero no es el único hecho. El pasado 1 de septiembre la movilización se registró en la colonia Valle Oriente, cuando otro joven fue ejecutado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Lázaro Cárdenas, cruz con Octavio Paz. Solo habían pasado 6 días del mes de septiembre cuando hombres armados ingresaron a un domicilio de la calle Allende en el centro del municipio para asesinar a un hombre. Otro hecho que desató la movilización de las autoridades fue el intento de ejecución de un hombre que caminaba por privada Manuel J. Cloutier y Antonio Cecedón en la colonia Villas del Obispo. Con estos hechos, solo en septiembre suma el municipio 3 ejecuciones más a la cifra de muertes violentas que lleva en el año. Con imágenes de Josué Cortés, Seani Mariño Torres, Noticieros Televisa. Complicado el tema de inseguridad en el municipio de San Pedro Garza García y en general en el estado de Nuevo León. Aquí le mostramos el siguiente recuento en pantalla, algunos datos relacionados con las ejecuciones que se han presentado durante este mes de septiembre. Como escuchábamos en el recuento, 1 de septiembre, la ejecución de un hombre en el estacionamiento de una plaza comercial sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la zona de Valle Oriente. El 6 de septiembre, hombres armados ingresaron a una vivienda y ejecutaron a un hombre en la calle Allende, en el centro del municipio de San Pedro Garza García. Y siguiendo con este recuento, el 14 de septiembre, un intento de ejecución contra un hombre en privada, Manuel J. Cloutier y Antonio de Sacedón, en la colonia Villas del Obispo. Y esta tarde, 23 de septiembre, una ejecución, un hombre joven de 26 años de edad, de acuerdo al último reporte, sobre la avenida Fuentes del Valle, a unos metros de la calzada San Pedro.